Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial, qué placer estar con ustedes y así con buena vibra como se muestra en el entrenamiento del equipo barranquillero. Los recibimos hoy comenzando la semana en Junior Sport TV, el informativo rojiblanco que emitimos a través de este, tu canal preferido en YouTube, Emel Alvear Cueto Sport TV. Un día bastante movido porque arrancando la semana les tenemos las altas y bajas del onceno barranquillero para encarar la temporada 2024, como otras noticias. Por ejemplo, ¿qué regalo le dieron a Rafa Pérez? Hoy, día de su cumpleaños. Y Rafita, ¿qué dijo al respecto? Por lo menos también, ¿cuándo va a ser la presentación oficial de este Junior 2024? Como también, ¿qué jugadores están ya para salir? ¿O quién se salvará a pesar del pésimo semestre anterior? De eso estaremos hablando más adelante en Junior Sport TV. Antes, la invitación, como siempre, a que te suscribas, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Bueno, está claro que las altas del equipo barranquillero arrancaron en su momento con la confirmación de la llegada de Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, ambos procedentes de la Unión Magdalena. Posterior a eso fue el arribo y confirmación, unos 24 horas después, del atacante Marco Pérez, el tercer goleador del fútbol colombiano. Luego, la llegada de Víctor Cantillo, tanto por teléfono como luego de los exámenes médicos, su firma y la novela que parecía iba a hacer. Luego la llegada de Jimmy Yará, que sin duda junto a Cantillo son dos de los principales refuerzos que vienen del exterior. Y Rafa Pérez, el defensor central que creemos nosotros estará de entrada como titular en el equipo del profe Arturo Reyes. Y el último que llegó fue el extremo Brian Castrillón. Son 7 altas hasta el momento de Junior: Hinojosa, Cantillo, Pérez, Cantillo, Chara, Víctor Cantillo, Chara, Rafa Pérez y Brian Castrillón. ¿Quiénes son los que hasta el momento han salido de Junior? Freddy Nestroza, que va al Bucaramanga; Carlos Sierra, que va al Atlético Nacional; André Estupiñán, que pasó al Deportivo Cali; Nilson Castrillón, que de igual forma va a la Mequita, a la América de Cali; y recientemente, lo decimos por las fotos que han posteado, de Fabián Ángel, que llega el boyacense, también cedido a préstamo al conjunto azucarero. En remojo, porque todavía tienen contrato, les hace falta 6 meses para desvincularse del plantel tiburón, Pablo Rojas y Gonzalo Lencina. Se dice que serán ubicados, aún no hay nada concreto en torno al tema. Y uno que está ahí en remojo de que sí, de que si no, que es el que le había anunciado anteriormente, es Omar Albornoz. De él se habla que podría quedarse en el equipo barranquillero. Ha mostrado interés y en los trabajos se le ha visto una actitud completamente diferente, pero al final es tanto la directiva como el cuerpo técnico quienes deciden. Podría, ojalá, si existe la voluntad de que se quede y de que tenga un buen 2024. Bueno, en esto del mundo junior, siempre, y ahora que hemos sentido mucha más compenetración entre el aficionado y los jugadores, son los aficionados los que no dejan perder momento perfecto para sentirse al lado de sus ídolos. Pues bien, esta chica, a quien la hemos tenido la oportunidad de presentar en varias ocasiones, Galicia Camacho, mi ahijada, saco pecho, le envió este bonito mensaje al cumplimentado Rafa Pérez. Veamos. Camacho Gómez y de
toda la familia juniorista. Y Rafa Pérez no se quedó atrás. De inmediato le respondió a Galicia. Recordemos que ella es una chica, una niña de 11 años, prodigio del acordeón, lo interpreta y de qué manera, y al tiempo vive en el Cerro de San Antonio, en el departamento del Magdalena, cruzando Suán, el río, llegando a Suán, en el puerto, pasando el río Magdalena, uno llega automáticamente al Cerro de San Antonio. Pues bien, a la distancia, mi querida Galicia, Rafa también te respondió. Hola Galicia, de parte aquí de Rafa, la verdad que muy contento por tu mensaje, por tu video. La verdad que me alegraste mucho más el cumpleaños. Que Dios te bendiga. Te mando muchísimos abrazos, muchos saludos. Para que nos sigas alegrando ahí con tu talento. Y nada, desde la distancia nuevamente darte las gracias. Que Dios siempre te bendiga a ti y a toda tu familia. Te mandamos acá un fuerte abrazo. Gracias a Rafa por ese bonito gesto. Los padres de ella, Miguel y Migi y su mamá, quedaron estupefactos con tremenda reacción. Y los que faltan, compadre, y las que faltan definitivamente. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para recordarles cómo se va a jugar la Superliga, el primer gran reto que tendrá Junior en el año del centenario ante Millonarios. Inicialmente aquí en la ciudad de Barranquilla y luego el juego de vuelta en la capital del país. Aquí las fechas y los horarios. Si comida de mar quieres disfrutar, a Pescadería y Restaurante García tienes que visitar. Te tenemos los platos más exóticos, recetas únicas y a la carta. Una completa variedad de pescados y mariscos crudos, también para llevar al hogar, con los mejores estándares de calidad. ¡Ah! Y a precios ajustados a tu bolsillo. No tiene pierde. Estamos ubicados en la carrera 21 con calle 53C esquina. Domicilios al 300-518-6857. Pescadería y Restaurante García. Muy bien, y quiero dejarlos con esta imagen. La invitación especial que hemos recibido por parte del Junior para la presentación oficial del modelo 2024. Hasta el momento con sus 7 caras nuevas. Allí seguramente despejaremos muchas dudas de quienes terminan de irse del plantel barranquillero, si Lencina y Rojas se van, si se va otro jugador, quién va a ser al final el tercer arquero, se dice que Jaime Acosta, si se queda Omar Albornoz, en fin. En esta presentación oficial conoceremos esa noticia. Antes, déjame invitarte una vez más a que te suscribas, a que activas la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Gracias. Ya vamos por 10.588 suscriptores. Queremos más. Y con tu apoyo, seguramente subiremos como espuma. Esto es Junior Sport TV. Nos pillamos. Chao, chao.